señores, gracias por estar a esta hora de la mañana, a continuar acá. Recibo esta pareja, muy buenos días. Buen día. Mahogany, que es la caoba, ¿no? Sí, es el nombre científico de la caoba. Uh-huh. Es un color en inglés y es mi nombre. La gente se ha preguntado que por qué yo tengo ese nombre y de hecho me han tildado de haitiana por el nombre. Por el nombre, sí. Y es Mirna. Pues Mirna, sí, mi nombre es Mirna Lamar. Bueno, es el nombre, pero muchas personas lo comparan como la cerveza. La cerveza. Smirnoff. Ah, entonces. Tienen a llamarme Smirnoff, pero no es Mirna. Buenos días para los dos. Muy contenta de que estén esta mañana acá. Decía, y estábamos mostrando algo de la fotografía que ustedes se hicieron. Sí. Ustedes son una pareja joven como pareja, ¿no? Sí. Sería bueno que le dijeran un poco a la gente cuál ha sido su experiencia. Yo los invité porque estuve mirando los videos que ustedes graban y creo que es una historia que merece ser contada, que la gente vea. Ustedes no están... Alguien preguntaba aquí que si es que con eso quieren fusionar la isla. Sí. De inmediato preguntó a alguien, entonces díganos. Realmente fue una foto que nosotros nos tomamos para nuestra preboda. Fue una foto con la intención de que como nuestra boda era una boda intercultural, iban a venir personas de Haití y República Dominicana, que cada uno de ellos se sintiera representado con nuestra boda porque era lo que buscábamos en ese momento. La foto, nosotros tiramos la foto porque hicimos un marco donde a una margen grande suficiente para que los invitados pudieran firmar a entrar a la boda. Entonces, esa foto estará en la sala de nuestra casa, lo pusimos en el video que transmitió ahora mismo, que tiene la firma de todos los invitados. De todos los invitados que fueron a nuestra boda. Entonces, sucede que hace 6 meses yo publiqué esa foto en mi Facebook con la intención de que la gente viera, o sea, que nosotros no estamos casando, o sea, mis amigos son los que están más en Facebook, personas más de mi ciudad, nada del otro mundo. ¿Tú eres de La Vega? Yo soy de La Vega. Él es de Haití, pero residía en Santiago antes de casarnos, ahora residimos juntos en La Vega. Y al momento de compartir la foto no fue con ninguna intención de que se hiciera viral, realmente no. Y la foto, hace unos días, nos llamaron y nos dicen, ¿qué está pasando? Yo veo la foto de ustedes en un noticiario en Haití. En Haití, en República. Sí. Cuando revisamos, un amigo de Smirno, que es escritor, la compartió en su muro y de ahí la historia ha surgido hasta el momento. Porque se compartió más de 400 veces en Facebook y al día siguiente la compartieron en una página urbana, aquí, diciendo que un solo movimiento... Uh-huh. Ese era el caption que le pusieron, un solo movimiento, pero no es un solo movimiento tratando de nosotros fusionar la isla. Nada que ver con política, nada que ver con temas migratorios, nada que ver con eso. Nosotros queríamos expresar el amor que no tenemos y además de expresar el amor que no tenemos, cultivar la tolerancia. Porque aquí hay un grado muy grande de intolerancia hacia los hermanos haitianos. Entonces, quiero saber... Y me he preguntado mucho por qué razón yo debo de tenerle odio a una persona por el simplemente hecho de ser haitiano. Por la nacionalidad. Por la nacionalidad. Entonces, eso ha venido acarreado una serie de comentarios, como usted dijo, de que si nosotros vamos a fusionar la isla, si yo pudiera tener el poder de fusionar dos países, imagínese usted, no estuviera aquí, no estuviera aquí con todos estos problemas, sino más bien estuviera... tratándose, y nuestro papel hasta el momento ha sido querer que la gente entienda que en el amor no existe fronteras. ¿Qué cantidad de dominicanos se casan con chino, con africano, con... Y no llama la atención, ¿por qué tiene que llamar la atención el hecho de que tú tengas una relación con un haitiano? Pero yo quiero decir algo, yo puedo ver al punto de vista de esas personas que... Porque la foto en sí es una foto muy fuerte, que lleva un mensaje simbólico. Sí. Simbólico. Entonces, una persona que no sabe nada de nosotros, quizás ve en la foto y tantas informaciones que están circulando en la calle, pueden creer que esa foto fue tirada específicamente para ese fin. Mientras que nosotros no, nosotros nos casamos el 14 de julio de 2018 y esa foto está en las redes de nuestro Facebook. Desde julio. Esa foto y ahora mismo hace menos de una semana que todo el mundo lo está compartiendo pensando que es a este fin, pero no. El amor que nosotros nos llevamos es más fuerte de lo que diga la gente. A mí... Entonces tienes sin cuidado. ¿Mm? Yo quiero decir, yo podría preguntarles a ustedes, porque es la pregunta que va ahora, ¿cómo se conocieron? Pero yo creo que por más que ustedes lo intenten aquí, no lo harían mejor de como lo hicieron en ese video
que se llama Primera Cita, bueno, que es el video número 2, ¿verdad? Sí, esa no. Primera cita, sí, porque es, y hoy es un mensaje alentador, también para las parejas, no importa la nacionalidad que se tenga, porque el amor es universal, o sea, ser feliz en la vida es un reto, y hay mucha gente que es feliz. Sí. Entonces yo quiero compartir ese video, Primera Cita, para que la gente vea cómo ellos se conocieron. No se lo voy a preguntar a ustedes que están aquí, vamos a seguir hablando, porque yo no creo que ustedes lo digan con la gracia que lo dijeron ahí. Está bien, está bien. Me tienes harta. Y es el primer video que grabamos. El primer video. Me hizo grabarlo 10 veces. 10 veces. 10 maldito es. Hola. Bienvenido a Día Tras Día. Recuerda suscribirte, darle like y comentar este video para nosotros saber qué te gusta y qué debemos mejorar. Mi nombre es Esmirno. Yo soy Mahogany. Y eso es como nosotros nos conocimos. Como toda historia tiene su inicio, este es nuestro inicio. Día Tras Día. Amor de Negrita. Y todo comenzó un 26 de marzo. Del domingo 17. La ICI. Donde ya nosotros nos habíamos conocido por algunas redes sociales y estuvimos hablando un tiempo por WhatsApp, pero tratamos de hacerlo más personal, porque vimos que como nos llevamos bien hablando por mensajes, es por teléfono. El negro tiene el sazón. ¿Qué sazón? La cosa es que decidimos hacerlo personal porque veíamos que nos estábamos tratando muy bien, que nos simpatizábamos mucho y decidimos tener nuestra primera cita. Resulta ser que yo tenía que llevar unas cunas y unas camas al Cutupula Vega. Y se me antojó un mofongo y le dije, negro, vamos, vamos. Y tú sabes que el negro soporta todo, ¿no? Vamos a comer mofongo. Nos fuimos para Moca. Cuando estamos allá en Moca, yo veo que va a empezar a llover. ¿Qué problema? Pero hay que decir también que eso fue obra de Dios. Como que cuando tú me conociste, yo estoy seguro que tú no estabas interesada. No, realmente no, tú no me gustaste no, desde el primer día no, que te no, vi. No, o sea, por WhatsApp me gustabas. Lo que hablábamos me gustaba. Pero cuando yo vi el negro, dije, en las fotos de WhatsApp yo me baño, tú sabes. No, que tú la llenes fin. No por lo físico, sino que cuando empezamos a hablar, como que la química que había por WhatsApp no era como la misma química que había personal. Al dañarse el carro y estar lloviendo. Hay que decir cosas de Dios, porque se dañó el carro, lo limpió a cristales, pero estaba lloviendo mucho. Y eso hizo que el auto tenía que pararse y me dio más tiempo a que el negro le dé la muela, la morena, la cotona, tú sabes. Eso funcionó, mira. Eso funcionó. Funcionaron otras cosas realmente, porque eso no fue lo que funcionó. Resulta ser que según el carro estaba dañado, como dijo Esmirno, y estaba lloviendo, tuvimos que pararnos en Pueblo Viejo, donde parte de la calle, en los lados, hay en lo que en buen dominicano se conoce como cuneta. Y nuestro carro, en la oscuridad, dañado, decidió caerse en la cuneta. El motor para abajo y las gomas para arriba. Y nosotros adentro. Pero por decirte, porque por eso yo digo que es cosas de Dios también, porque, bueno, mala suerte para ti también, porque cuando ella salió del auto, estábamos demasiado cerca de la calle. Y pasó un carrito de rocío, pero te chocó. Me chocó con el retrovisor. Me dio un golpazo ahí en la cadera. Sí, pero gracias a ese golpazo que te dieron, tú me agarraste, me diste ese brazo y nos dimos ese primer beso bajo la lluvia. Qué romántico, ¿eh? Primer beso, primera cita, bajo la lluvia. Él tiene problemas. Yo adolorida con un golpe. Y realmente sí, nuestro primer beso fue bajo la lluvia, con el carro en la cuneta y yo golpeada, chocada. Realmente habían se acercaron seis personas a nosotros que dijimos, no atracaron, porque no habían pasado tanta cosa. Y yo dije, no, ya, aquí pasó.
gracias a la buena voluntad de esa persona, justamente pudimos sacar el carro, me dieron atenciones y aún con el aguacero, con el carro mojado, nosotros mojados, y todo, decidimos regresar a la ciudad, a La Vega. Yo no vivía en aquel momento en La Vega, vivía en Santiago. El agua fue tan grande que nos tomó ahí detenidos como 4 horas. 4 horas. Teníamos mucho tiempo. Dándole muela a la morena. Me tenía. La cosa es que decidimos arrancar para la ciudad porque él vivía en Santiago y era como muy, muy peligroso salir de La Vega para Santiago. No sabía, yo no lo conocía. Yo dije, bueno, vamos a ver cómo tú te vas para Santiago. Yo no te voy a llevar. Pero, por decirle a usted, yo en esa carretera de Moca, porque teníamos que arrancar para ir a La Vega, resulta que me dio una idea, no sé, primera cita, conociendo a una mujer, y yo regresando... Una señorita, regresando a La Vega. No te equivoques. Yo estaba sentado en la ventana del auto, porque los limpiacristales no funcionaban. O sea, yo estaba sentado en la carretera de Moca, en la ventana, con la mano, usaba el limpiacristales para limpiar. Para que yo pudiera ver, para poder avanzar, porque de lo contrario, todavía ahí estuviéramos. Llegamos a La Vega, salimos para Moca como a las 5 de la tarde, llegamos como a las 10 de la noche. Yo tuve que irme a Santiago en taxi. Se tuvo que ir a Santiago en taxi. 200 pesos ahí. ¡Pum! Normal por ver este cromo de mujer. Eso. La cosa es que tuvimos varias situaciones que, si no hubiesen sido por esas situaciones, no nos hubiésemos dedicado el tiempo para conocernos bien, y a lo mejor hoy no estuviéramos juntos si no hubiese sido por esa primera cita. Dilo, pero sí, eso con mucha fuerza, porque sí, eso es así. Pero ese canal, yo quiero decirle a ustedes, ese canal no es de nosotros. Como hoy nosotros estamos compartiendo. Sí, es de nosotros. Bueno, es de nosotros. Bueno, el canal que ellos tienen se llama Día Tras Día. 2603. Ustedes lo pueden buscar. Me gustaría un poco conocerles. Ahora, ahí estaban hablando de cómo se conocieron y demás. Saber un poco de ti, Esmir, ¿no? En Haití. ¿Cuándo llegaste a República Dominicana? Los años que tiene, lo que han estudiado cada uno. Okay. Pero vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estamos con eso. Está bien. Seguimos con esta pareja.